Es Miguel Herrera, el director técnico del Club Tijuana. Les pido por favor que mencionen nombre y medio de los que quieran realizar sus preguntas y levantando la mano, por favor. ¿Quién comenzamos? A ver por allá, la chica de allá, del foto. Sí. Sí, la verdad es que tres penales que fueron penales, ¿eh? De repente dicen uno tres penales, y si me aprietan había uno más, pero bueno, eran penales. O sea, si fueran dudosos, estoy de acuerdo, pero eran penales. Y después nosotros seguimos con la incapacidad de hacer goles, ¿no? De hacer goles de una jugada, de hacer goles de un... Hacemos una jugada buena, dos contra el portero y no terminamos metiendo la pelota, ¿no? Para ganar el partido. Y recibimos goles muy, muy inocentes, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando. Es que el equipo cierre filas y que sigan trabajando los muchachos, ¿no? Reitero, sales y haces tres goles y no te llevas más que un punto, ¿no? Muy bien, vamos allá atrás, por favor. Gracias. Con permiso, buenas tardes, profe Herrera. Usted siempre se ha caracterizado por ser una persona bastante, bastante crítica, asertiva hacia el arbitraje. Hoy, como bien lo mencionas, son dudosos los penaltis. No son dudosos. No son dudosos, disculpan, pero no es ninguno dudoso. Okay, ninguno. Hay cierta polémica respecto a eso. En un penal siempre va a haber polémica. Perdón que te interrumpa, pero en un penal siempre hay polémica. Esté muy claro o no esté muy claro, pero estos no son dudosos. La primera es un codazo en la nariz. Esa es culpa del jugador. A mí no me echen la culpa. Yo la vi muy clara. Era una jugada donde el central no teníamos ni oportunidad de gol. Y el central se equivoca. Si se equivoca no es culpa nuestra. Es un codazo a la nariz. La siguiente es una mano, que hasta si me aprietas un poquito es un cabezazo a gol. La pelota iba a gol y el otro mete la mano. Penal, y penal y expulsión. Porque la mano, el cabezazo va a gol. Y la siguiente le mete la rodilla en la cabeza. Yo tampoco de eso tenemos culpa. O sea, esa la verdad yo ni la había visto. Me agarró volteado y cuando veo que toda la jugada, sí veo que suena el golpe de los puños a la pelota. Pero la pelota, cuando el árbitro va al VAR, yo dije, ¿qué va a revisar? La verdad no tenía ni idea. Después la ves la jugada y le mete la rodilla en la cabeza. Esa no es culpa mía y esas no son dudosas. Y si me aprieta, digo, la última es una zancadilla a Keylova en el área. Dudosas, esa probablemente es dudosa, las otras no. Entonces, polémica siempre va a haber en un penal y en una situación cuando hay tres penales marcados en un partido, hay polémica. Pero que estaban claros, eran claros los penales. Ahí no había ni duda de marcar alguno, ¿no? Perdón. ¿Alguien más? ¿Quién te pregunta? ¿Allá atrás? Hoy, ¿cómo has visto a tu equipo? Porque la semana pasada mencionabas que tu equipo era muy bipolar. Hoy, ¿cómo lo viste dentro de esta cancha? De lo que ha pasado y de lo que viene ya para cerrar el torneo. ¿Y qué no se te ha dado ese triunfo que realmente necesita el equipo? Bueno, primero que nada, yo seguiré diciendo que este horario es inhumano. Para los dos equipos, ¿cómo terminaron los dos equipos? La verdad es, jugar este horario con el calor que había a la altura de México es no ver espectáculos, o sea, caen goles. Sí, caen goles. La verdad que los dos equipos buscamos eso, generar goles. Pero al final terminan todos caminando. Los últimos 10, 12 minutos del partido ya los dos equipos estaban caminándonos para allá. La pelota salía, corrían 4 o 5 para allá y otros 3, 4 o 5 para acá. Se rompe el partido, pero yo creo que más por la parte física que por el mismo hecho del juego, ¿no? Y después, bueno, pues obvio, seguiremos trabajando. Hoy era un partido para ganarlo, ¿no? En la última jugada, reitero, hay un jugador de nosotros, sale el portero, se la toca al de lado, la empuja y 4-3, le das la vuelta al partido. Pero bueno, no estamos eligiendo la mejor jugada y recibimos goles muy inocentes, dos goles de saque de banda. O sea, hasta eso trabajamos en la semana y los recibes. Digo, la verdad es que las distracciones son fuertes, son grandes. Y por eso dije, mi equipo, hablando de bipolar, porque tiene dos polos, uno muy bueno, que genera fútbol y que genera jugadas, y otro que se distrae y que no está metido en el juego, ¿no? Y es por eso que recibimos goles, ¿no? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Ángel Ricalde, Grupo Fórmula. Sé que ya has hablado de este tema antes, sobre todo en las últimas semanas, pero
sobre el tema de no conseguir la victoria todavía y cómo está la situación con la directiva, pero 11 fechas ya es mucho, o sea, ya es un torneo muy avanzado. Quería preguntarte, ¿cuál es tu sentir ante esta situación y si todavía te consideras respaldado por la directiva ante el momento que vive el equipo? Ahí está mi directiva, si le puedes preguntar a ellos. Yo, mientras ellos no me digan nada, seguiré trabajando, seguiré haciendo lo que estamos haciendo en la semana, porque reitero, el equipo lo hace bien. Lapsos de partidos juega muy bien. Hoy, reitero, si la última jugada se la dan a Kevin, Kevin la empuja, hoy estaremos hablando de haber dado la vuelta a un partido, sí, con, pueden ser las polémicas por los penales, circunstancias que hay dentro de un juego, pero hubiéramos dado la vuelta. Desafortunadamente no lo estamos, no estamos eligiendo la mejor situación para poder finiquitar los partidos o poder ampliar nuestros marcadores en diversos partidos, ¿no? Mientras la directiva me siga diciendo que yo soy el técnico, seguiré trabajando para que se consiga el resultado, ¿no? Yo sigo viendo, los equipos venimos y jugamos, reitero, a una cancha muy difícil como es la de Pumas, con un equipo de enfrente muy fuerte, muy, que juega bien en este horario que está acostumbrado, y nosotros venimos a nivel de mar y hicimos y le dimos batalla, ¿no? Le dimos batalla, ¿no? Pues espera, pues se oye, cabrón. Dale. Gusto en saludarte, Miguel. Fabricio Domínguez para W Radio, W Deportes. Precisamente con tus declaraciones, te vi en la cancha también en esa última jugada de Akeloba, que incluso te tiras al suelo. Noto cierta desesperación. En este caso, tú como técnico, ¿qué hacer para que precisamente las decisiones de tus jugadores cambien y trabajamos, te sientas respaldado? Trabajamos todos los días, trabajamos definiciones, recorridos, balón parado a favor, balón parado en contra. Toda la semana la distribuimos con un gran trabajo, la parte física, todas las cosas que analizamos a los rivales y trabajamos para que los rivales traten de no hacernos daño. Pero reitero, después los actores tienen que estar en la cancha, ¿no? Yo no podría estar dentro de la cancha dándole el pase al de al lado para que la meta. Hacemos la jugada bien y desafortunadamente no está cayendo. Claro que yo soy el responsable total y al 100% de que el equipo funcione y que el equipo gane. Por eso, mientras yo siente el respaldo de la directiva, seguiré trabajando. El hecho de que tomen una decisión, pues, será normal. Digo, al final de cuentas, el equipo no está levantando, ¿no? Después, como dijo tu compañero, después de 11 fechas no hemos podido conseguir el resultado que nos lleve a sumar 3 puntos, ¿no? Gracias, Miguel. ¿Alguien más? Miguel, les agradecemos. A ver, una última, dale. ¿Qué tal, Miguel? Perdón. Aquí Dalai Soto para Agencia JRF. Tu equipo hoy tuvo más posesión de pelota, más remates a portería, pero con un hombre de más no lograron conseguir la victoria. A ti en lo personal, ¿qué sensaciones te dejó tu equipo? Pues lo que acabo de decir, que desafortunadamente no estamos eligiendo la mejor jugada, no estamos tomando la mejor decisión para poder definir los partidos, ¿no? Exacto, teníamos una ventaja y no la supimos aprovechar.